amigos? Bienvenidos a un nuevo video más para este su canal. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar especialmente de un álbum que, pues bueno, los rumores sonan fuertes de que ya es prácticamente un hecho de que ese siguiente álbum del que se va a lanzar la edición especial. Recordemos que el año pasado pues salió la edición especial del álbum Revolver. Y pues esta ocasión viene el álbum Rubber Soul. Ya en ocasiones anteriores he manifestado que es mi álbum favorito. Y pues ahora quiero mostrarles un poquito, más bien lo poquito que tengo de este álbum. Así es de que no se despeguen y vamos a comenzar con este video. Para empezar con este video, digamos que pues siempre lo he manifestado, Rubber Soul es mi álbum favorito. Es el álbum que se lanzó el 3 de diciembre de 1965 y que para mí, en lo particular, yo siempre he dicho que este es el álbum que marca el cambio, la primera transición de los Beatles. Muchos dicen que es el Revolver. Yo creo que no, creo firmemente que el primer cambio, la primera transición que se nota en la evolución o el cambio en la música de los Beatles se da con este álbum. Y pues bueno, yo compré esta edición, ya la mostré en un video en mi canal, ya está aquí en el canal. Yo compré esta que viene en el álbum El Mono, es una copia obviamente, pero yo decidí tenerla así. Vi una oferta, la agarré, me gustó y pues bueno. Así es de que, pues bueno, este yo lo decidí comprar. Aquí está el disco. Y pues bueno, este es un álbum que a mí en lo personal... Perdón, se cayó. Este es un álbum que a mí en lo personal, pues, contiene mi canción favorita de los Beatles, que obviamente es Nowhere Man. Y otra de las canciones que a mí, en lo personal, para mí es un himno, es In My Life. Entonces, pues son de esas canciones que a mí en lo personal me gustan mucho. Obviamente también me fascina escuchar Girl, me fascina escuchar The World, Drive My Car, Norwich and Good. Es un álbum que sin duda, pues, lo puedo escuchar de pe a pa muchas veces y no tengo ningún problema. De verdad lo puedo dejar completo, es más, quien lo puedo dejar todo el día escuchando y me va a seguir fascinando, no me va a aburrir. Es un disco al cual yo le tengo mucho afecto, mucho cariño, y pues realmente es de esos álbumes que lo disfruto muchísimo. Entonces, con el paso del tiempo, recordemos que anteriormente no teníamos tanta facilidad, o no teníamos, digamos que esa posibilidad, muchos, de poder adquirir ediciones japonesas o bootlegs de otros lados. Realmente no existía, y realmente lo que podíamos conseguir era pues lo que encontrábamos en el tianguis, lo que veíamos en algún puesto afuera del metro X, ¿no? En tu lugar favorito donde comprabas tu música, ¿no? Y pues bueno, dentro de esos lugares, hace tiempo yo conseguí una copia de este material, que es The Beatles Rubber Soul Retracts. Esta es una edición de dos CDs, y en estos CDs, pues, ¿qué contiene? Obviamente el primer CD, pues, contiene el álbum completo, en tracks reconstruidos, obviamente remezclados, con distintas tomas, pero pues son las 14 canciones, las 14 canciones que contiene este álbum. Adicional, ese mismo CD 1 contiene We Can Work It Out y contiene Day Tripper. Las contiene en su versión remezclada y también contiene de ambos temas, contiene el track instrumental y el track vocal. El CD 2 contiene obviamente las 14 canciones del álbum, pero en su versión track instrumental y track vocal. Y obviamente pues te brinda una experiencia pues totalmente distinta el poder escuchar solamente la música, el poder escuchar la voz remarcada en cada canción, pues realmente es una gran experiencia. Y luego hay un sello que se llama SGT. Voy a tratar de acercarlo, aquí está, SGT,
sello, o esta marca, sacó hace muchos años, inclusive antes de que nos lanzaran oficialmente la edición 50 aniversario del Sgt. Pepper, del álbum blanco, del Abbey Road, del LP, pues lanzaron esta colección de 50 aniversario de todos los discos, desde el Please Please Me hasta el Abbey Road, hasta el LP, pasando obviamente por a Collection Oldies Beatles. Entonces, realmente esta colección fue muy buena. Algunos discos, es que me quedé pensando ahorita en el disco, lo que es el disco Help y el disco A Hard Day's Night, porque digamos que este sello en estos álbumes, Help y obviamente A Hard Day's Night, obviamente Magical Mystery Tour, pues metieron las películas en estas ediciones. Para el caso de Rubber Soul, ellos decidieron meter un CD y dos DVDs. El CD obviamente trae los 14 temas originales, y decidieron meter una edición extra de aniversario en ese mismo CD, en el cual pues nos incluyeron distintas tomas pues obviamente los 14 temas, y también de Day Tripper y de We Can Walk It Out. El DVD 1, pues obviamente trae las 14 canciones en sonido estéreo. Digamos que es un DVD, pero estas canciones vienen como nos las pusieron, digamos que en el disco One o en el disco Love, que trae un DVD y son las puras canciones, así mismo aquí vienen. Pero también contiene los sencillos de Tripper y We Can Work It Out, los videos en la versión 1, en la versión 2 y en la versión 3, y posteriormente trae un video collage en el cual tú puedes ver el comparativo en cuatro imágenes en una pantalla de todos los videos, para que tú puedas ver cuáles son las diferencias de cada uno de estos videos. Este mismo DVD 1 contiene también el programa o el show para televisión titulado La Música de Lennon y McCartney. Este especial de televisión fue grabado el 16 de diciembre de 1965. ¿Y qué fue este musical o qué fue este programa de televisión? No fue más que un musical en el cual otros artistas como Cilla Black, como Peter Ann Gordon, entre otros, pues participan cantando canciones precisamente de Lennon y McCartney, por eso se llama La Música de Lennon y McCartney. Y obviamente salen los Beatles cantando Day Tripper, We Can Work It Out, aparece McCartney cantando Yesterday. Y pues realmente es un buen musical, es un muy buen musical. Tiene una duración creo que de 45 minutos aproximadamente ese musical. Viene íntegro, viene completo. Hay partes donde tienen introducciones de Lennon y McCartney presentando a los artistas, una introducción previa al programa por ellos mismos. Es un buen musical que realmente aquí está incluido. Y bueno, el DVD 2 contiene obviamente los 14 temas originales, los 14 temas del disco completo. Viene Day Tripper, el sencillo, We Can Work It Out, y también incluye el tema instrumental 12 Bar Original. Y bueno, ¿cómo viene el DVD 2? Vienen estos temas enlistados uno por uno en distintas tomas. Digamos, por decir, vienen las versiones de el Rock Band. Todas las canciones que fueron incluidas para el Rock Band vienen aquí incluidas. Obviamente vienen distintas tomas, toma 1, toma 3, toma 2, toma 7 de distintos temas. Realmente este es un material muy completo. Vienen tomas muy interesantes, vienen tomas que no sé si las vayan a incluir, algunas de estas las vayan a incluir en el material que vaya a salir a fin de año, no lo sabemos, pero realmente yo sí recomiendo mucho este material. Si ustedes tienen oportunidad, hoy realmente ya hay esa facilidad de poderlo descargar de internet.
Si no lo puedes conseguir físicamente, descárgalo de internet, realmente vale mucho la pena, es un buen material. Este sí lo recomiendo mucho, sobre todo si eres fan como yo de este álbum de Rubber Soul, realmente te va a gustar mucho, te va a impactar. Bueno, este es el DVD 1 y les quiero mostrar un poquito de lo que contiene, ¿vale? Obviamente aquí está el listado del video álbum, todo lo que contiene, obviamente los 14 temas. No puedo poner toda la música porque obviamente pues nos lo restringen, ¿vale? Pero, pues bueno, quiero que vean. Ahí están los videos. Y me voy a brincar. Think for Yourself. Mitchell. Me voy a ir al menú nuevamente. Y nos vamos a los singles. Lo que les decía, viene la segunda versión, la tercera versión, versión de Anthology, la mezcla de la versión de la Anthology y la pantalla en cuatro componentes. Y The We Can Work It Out, obviamente lo anterior fue de Day Tripper. The We Can Work It Out viene la primera versión, segunda, tercera versión y la pantalla con los cuatro componentes. Les voy a mostrar la pantalla con las cuatro ventanas para que la vean. Insisto, no puedo dejar mucho porque nos lo bloquea papá YouTube, ¿va? Ahí está el otro. We Can Work It Out. Y luego obviamente nos vamos al musical de televisión. Aquí está la parte 1 y las canciones. I Feel Fine con la orquesta de George Martin. La introducción por Paul y John o Johnny Paul. Peter and Gordon con A World Without Love. Lulu con I Saw Him Standing There. Alan Haven and Tony Crombie con A Hard Day's Night. Fritz Spiegel's Baroque and Roll Ensemble con She Loves You y I'll Get You. Los Beatles cantando Day Tripper. Luego acá tenemos la parte 2 con Yesterday cantada por Paul McCartney y Marianne Faithfull. Los Beatles, covers de los Beatles alrededor del mundo. She Loves You con Antonio Vargas. Things We Say Today con Dick Rivers. Back to Me con Billy J. Carmel and the Dakotas. It's For You de Cilla Black. Y bueno, voy a brincar a la tercera parte para que la vean. La tercera parte es con This Boy, cantada por la orquesta de George Martin. If I Fell con Henry Mancini. And I Love Him con Esther Phillips. A Hard Day's Night con Peter Sellers. We Can Work It Out con The Beatles. Y el final del show. Esto es lo que contiene. Voy a mostrarles un poquito. No, obviamente no puedo poner todas, pero A World Without Love. Vamos a brincarlo. A Hard Day's Night. Ahí están los Beatles. Aquí cambia de parte. Yesterday. Ahí inicia la parte 2. Y realmente es un buen documental. Realmente es un buen documento, más bien, más que documental. Generales, esto es lo que contiene el disco 1, pero ahorita les muestro el disco 2. Bueno, aquí está el disco 2 y nos vamos a ir un poquito rápido porque aquí sí nos bloquean, ¿vale?
Bueno, nos vamos a ir al main menú y vamos a ir a reproducir todo. Ahí está, Drive Car, Drive My Car. Nos vamos a brincar a la que sigue. Ay, no, espérenme, espérenme, aquí hay una falla. Vámonos aquí. Y... ahí está, la segunda. Esta es la de Rock Band Mix, la versión estéreo. Norway You're Good, la toma 1 en estéreo. Bueno, ahí lo están viendo ustedes en las pantallas, ¿eh? Lo están viendo en su pantalla. La toma 2 de Norwegian Good. Y realmente es un buen material. Yo realmente sí, sí lo recomiendo mucho. Ahí está la toma 3 de Norwegian Good. Esa es otra toma distinta. Realmente es un material que sí trae muy buenas tomas. Yo sí lo recomiendo mucho. Ahí está la toma 4. La versión de antología. Y realmente sí se nota el cambio en las distintas tomas. Ahí está la versión de la Rock Band. You Won't See Me, versión Rock Band, la mezcla del Rock Band. Nowhere Man, la toma 3. Es una mezcla en estéreo. Ahí está la versión de antología. La versión del Rock Band. Y luego va al tema Think for Yourself. Esa es una versión mono. Y este track sí viene realmente un poco largo. Vamos a brincar el que sigue. Desgraciadamente no puedo dejar mucho tiempo la canción porque si no nos lo van a bloquear. Esta es la versión de la mezcla del Rock Band. Que todos aquellos que tienen ese videojuego pues lo van a ubicar sin ningún problema. Y luego brincamos a la que sigue. The World. La calidad del audio es muy buena, realmente no se puede negar que el audio es buenísimo. Esa es la toma 3 de, y que viene incluida en la antología. La mezcla del Rock Band en estéreo. Mitchell, la toma 1. Mezcla para el Rock Band. Insisto, este es un material que dura más de 3 horas. Más de 3 horas en puras tomas de las canciones de este álbum. La toma 1 de Girl. La toma 2 instrumental. La mezcla del monitor, el mono. Is there anybody?
escuchen nada más la voz cómo se escucha bien clara, bien nítida, la típica rasposidad que se escuchaba en la voz de Lennon. Esta es la mezcla para el Rock Band. I'm Looking Through You, la toma 1. Y se nota mucho la diferencia, ¿no? Con la toma final, ¿no? La toma como la escuchamos en el álbum. Esta es la toma 4. Y sí, obviamente, sí hay una diferencia. La toma 1 de las sesiones 1, 2, 3 y 4 en estéreo. Y sí, hay muchos cambios realmente en este tema, ¿no? Que realmente sí son muy perceptibles. Me voy a ir un poquito más rápido porque obviamente digo, no me puedo quedar tanto tiempo, ¿vale? Hay que ir avanzando porque si no nos bloquean el video. Obviamente uno de mis temas favoritos de este álbum. El solo de piano. Es otro solo de piano. Toma desconocida. Esa fue la que fue incluida en la antología, en el DVD, obviamente. Estamos hablando de que fueron incluidas en el DVD, no en el CD de la antología, para que no nos confundamos ahí. Ahí está, Wait. Temazo de George Harrison. Corre por tu vida, la toma 1 o Run for Your Life. Hasta ahí llevamos 2 horas de música. La toma 5. Realmente trae muchas tomas, muchas tomas que realmente sí valen mucho la pena. A mí este material me gusta muchísimo. Está uno de los sencillos, We Can Work It Out.
toma 2. Y se nota el cambio entre una toma y otra. Realmente ahí sí es muy perceptible perceptible el cambio. Esa está extraída precisamente de la música de Lennon y McCartney, del especial que les mencionaba en el DVD anterior. Esta es una versión del EP japonés. La mezcla estéreo alemana. Obviamente la versión que se incluyó en el DVD de la antología. Este es el segundo sencillo. Perdón que las corte tan rápido, pero si no cuido ese detalle, YouTube nos bloquea todo, ¿eh? Y espero que no me bloqueen este video. Obviamente la versión del musical, de la música de Lennon y McCartney, el programa de televisión más bien. La de la antología, del rock band. Y ahí está la que les decía, 12 Bar Original. Ahí está la toma 2. Un tema instrumental 100%. Y ahí está, eso es todo. Y eso es todo lo que contienen estos dos DVDs de esta edición. Y luego, obviamente, pues sabemos que en 1982 pues salió la famosa caja de los Beatles. Esta es una edición distinta, bueno, esta es una presentación distinta que nuestro amigo pues, José Luis Botello pues, realizó de esta caja. Y pues se ve muy bonita, la verdad es que se ve muy padre. Y bueno, pues todos sabemos que esta caja salió originalmente en vinilos y en cassettes. Y bueno, en el disco 4 de esta caja, en este disco 4, pues vienen canciones, o consideran canciones de Rubber Soul, y obviamente los sencillos de Tripper, We Can Work It Out. Y entre las canciones que incluyeron, pues está Mitchell, Drive My Car, o Drive My Car, Norwich and Good, You Won't See Me, Nowhere Man, Girl, I'm Looking Through You, In My Life. En total incluyeron 10 canciones, digamos que de los 16 temas, incluidos los sencillos, que bueno, pues forman lo que es este álbum. Y pues bueno, a mí este en realidad, pues sí, esta es una buena caja, realmente esta es una buena colección para aquellos que no conozcan la caja de selecciones del Reader Digest, pues era una revista, no sé si todavía existe, la verdad desconozco, una revista de circulación mundial. Y bueno, esta editorial del Reader Digest pues sacaba compilaciones de diversos artistas de distintos grupos. Me viene a la mente Juan Gabriel, me viene a la mente José José, Rocío Dúrcal, entre algunos
colecciones de rock and roll de los 60s en español, que también sacaron así en box sets. Y bueno, pues obviamente también sacamos la de los Beatles. Y reitero, esto fue en 1982, pero pues bueno, hace poco salieron ya en CD con el transfer original de los vinilos. Así es de que en estos CDs pues ustedes van a escuchar la música tal cual como se escuchaba del vinilo. Entonces pues realmente es una buena oportunidad de volver a disfrutar esta música. Y luego pues recordemos que también en 1996 sale el volumen 2 de la antología, la famosa antología de los Beatles. Y bueno, pues aquí deciden incluir tres temas: Norwich and Good, I'm Looking Through You y 12 Bar Original. Son los tres temas que deciden incluir. Obviamente sabemos que 12 Bar Original pues es un tema instrumental. Y pues bueno, también fue incluido en este álbum doble de la antología. Y por último, pues les quiero mostrar, recordemos que en el año 2009, con toda esta efervescencia, este relanzamiento, o este lanzamiento más bien, de las cajas estéreo y mono de los Beatles, pues también a la par lanzaron lo que fue el videojuego, el Rock Band de The Beatles, que bueno, en ese año pues todo fue un suceso. Y tiempo después lanzaron, de forma no oficial obviamente, pues los videos de este videojuego. Y bueno, pues salió obviamente el Rock Band del Rubber Soul. Reitero, esto no es un producto oficial, pero pues realmente aquí vienen todos los videos de cada una de las canciones. Vienen las versiones animadas, así tal cual como tú las veías en tus videojuegos. Y bueno, pues ahí está. Vamos a ver un poquito de lo que tiene este DVD del Rock Band. Ahí está Drive My Car. No lo escuchan good. You won't see me. Nowhere man. Y la verdad es que las imágenes se ven muy bien, muy claritas. Eso es algo que me gusta de este video. Se ve súper nítido. Think for yourself. The world. Tanto el audio como el video, la verdad es que muy bien. Se ven muy muy bien. What goes on? Los coros son geniales en este álbum, la verdad es que es algo que me gusta mucho de este álbum. I'm looking through you. Insisto, las imágenes, los gráficos
se ven muy bien, muy bien, muy bien. La verdad es que está genial este. In My Life. Vamos con la que sigue. Wait. Y la que sigue es If I Needed Someone, composición de George Harrison. Un gran tema, la verdad. Como casi todos los que tiene George Harrison, la verdad es que desde su etapa con Beatles, muy buenos temas. Run for Your Life. Y esa es la última. Entonces, pues bueno, esto es lo poco que yo tengo de este álbum de Rubber Soul. Insisto, no soy mucho de comprar distintas versiones, distintas ediciones. Pero realmente, pues este álbum, pues para mí lo vale, valía la pena conseguir a lo mejor un poquito más. Y bueno, pues yo agradezco mucho a todos el favor de su atención. De verdad les agradezco. Yo no sé si a ustedes les guste tanto como a mí este álbum. De verdad, digo, si a ustedes les gusta, pues déjenlo en los comentarios, sería interesante. Agradezco nuevamente el favor de su atención. Muchísimas gracias a todos. Les mando un fuerte abrazo, éxito en todo lo que hagan. Y nos vemos hasta la próxima.